Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del décimo hombre. En esta ocasión vamos a ver cómo en nuestra historia todo está relacionado entre sí. Está relacionado por una complejísima madeja de hilos que lo conectan todo y la Antártida no podía ser menos. Ese misterioso continente tan inaccesible para el común de los mortales y que, sin embargo, puede guardar el gran secreto de la humanidad entre sus inmensas llanuras heladas. Pero no vamos a hablar solo sobre la Antártida, tenemos también que hablar sobre el Cabal y, según los diferentes informantes, la última batalla que está librando contra la humanidad y el cambio que se avecina. La Antártida, como hemos dicho, es quizá el lugar más enigmático del pasado y del futuro. En un mapa del siglo XVIII ya se revelaba la existencia de un continente en la Antártida antes de que fuese cubierto por el hielo. ¿Cómo es posible esto? Entre 1938 y 1939, una expedición nazi de las SS, cuyos registros fueron confiscados posteriormente por los rusos, reveló las siguientes informaciones sobre el misterioso continente. Al ingresar al Polo Sur, se verificó un cambio de polo magnético y cambios en el compás de navegación. Existen lagos templados con aguas termales, por lo tanto, hay energía geotérmica bajo la gruesa capa de hielo. Hay un mundo subterráneo submarino debajo del hielo de la Antártida, al cual ingresaron los nazis creyendo que era la mítica Agartha. Ahí encontraron las ruinas de una civilización perdida. De 1946 a 1947, como parte de la operación Hyde Jam, una expedición formada por varios navíos de guerra de los Estados Unidos se dirigió a la Antártida presuntamente en busca de bases nazis. Se ha especulado mucho en torno a esta controvertida operación militar, y algunos de los datos verificables que esta expedición comprobó fue la existencia de los lagos templados de la Antártida. El medio de comunicación alternativo, detrás de lo aparente, asegura que Hyde Jam fue en realidad un ataque frontal del Cabal al último de los bastiones del Tercer Reich, sus bases en la Antártida, como podría ser Mu. La sociedad Tull sabía que perderíamos la contienda, pero ganaríamos una edad de oro de 1000 años, entregando a cambio 70 años de oscurantismo y sufrimiento. Hitler realmente ganó la guerra y nadie se dio cuenta de ello. Esto lo dijo La Otra Historia en TDLA, lo que es Detrás de lo Aparente, el canal Detrás de lo Aparente. En 1987, supuestamente, se filmó un polémico registro desde la Estación Espacial Rusa Mir, el cual mostraba una inmensa entrada en el Polo Sur de la Tierra a lo que se conoce como la Tierra Hueca, la entrada a Agartha o el Gran Agujero de la Antártida. En el año 2010, la NASA descubrió y filmó un crustáceo anfípodo habitando a 200 metros de profundidad bajo la gruesa capa de hielo de Ross. En el 2011, durante una visita a la Antártida, la doctora en teología y profeta Ana Méndez Ferrell relató una visión en la que describe cómo una grieta enorme se abriría en la Antártida como manifestación de la ciudad de Dios en la Tierra. En enero de 2017, un dron captó las primeras imágenes de una inmensa grieta de 40 kilómetros de longitud en el hielo de la Antártida, que duplicó su longitud en solo 3 meses, obligando a la evacuación de una base de investigación británica y de las instalaciones tuvieron que reubicarse y los científicos emitieron una alerta sobre las diversas anomalías climáticas que estaban apareciendo en la región. Después la grieta terminó finalmente por separar una superficie del tamaño de Cantabria del continente, o lo que es lo mismo, casi dos veces la isla de Mallorca. El 1 de marzo de 2017 la Organización Meteorológica Mundial, OMM, comunicó que la Antártida registró una temperatura récord de 19 grados Celsius. En el año 2016, un ingeniero que había trabajado para el ejército de los Estados Unidos en la Antártida entregó documentación sorprendente a la reputada ufóloga norteamericana Linda Moulton, afirmando lo siguiente: en la Antártida hay una importante base ovni en la que humanos y aliens trabajan conjuntamente.
Asimismo, este ingeniero relata una serie de extrañas experiencias y avistamientos que quizás encajan con todo lo que está sucediendo últimamente en el continente helado. Corey Wood, el presunto delator del programa espacial secreto, reveló en una reciente serie de entrevistas y conferencias con el reputado investigador y autor David Wilcock que en la Antártida existen ruinas de una civilización extraterrestre ancestral que fue sepultada bajo el hielo. Wood agregó que las ruinas están quedando expuestas debido al acelerado proceso de deshielo y por esto está aumentando la actividad militar, así como las visitas de líderes mundiales como el secretario de Estado John Kerry, el astronauta del Apolo 11 y francmasón Buzz Aldrin en el año 2016 y muchos tantos otros que han ido sucediéndose por el continente helado. Según Corey Wood, una civilización extraterrestre preadamita de gigantes con cráneos alargados parece haber chocado hace unos 55.000 años en el continente que hoy conocemos como la Antártida. Este grupo es el origen aparente de lo que hoy llamamos el Cabal, los Illuminati o el Nuevo Orden Mundial. Puede resultar difícil reconocer el marco de evidencias que engloba esta hipótesis. Por ello, abundan los comentarios negativos en torno al tema, tales como acusaciones por falta de pruebas, estrategias de distracción, manipulación, desinformación, etc. Y estas críticas pueden ser ciertas, pero el simple número de testimonios de diversos insiders y la información científica existente son suficientes presuntamente para darle cierta solidez a este argumento narrativo en el que Wilco confía que es verdadero, ya que encaja con la línea de investigación e hipótesis que él mismo ha llevado formulando a lo largo de 20 años de sus propias investigaciones y revelaciones de una gran variedad de fuentes. Parece ser que mucha gente se ha puesto de acuerdo en difundir la misma historia o historias muy parecidas. Eso es un punto que a mí personalmente me llama la atención. Ya he dicho siempre que personalmente sigo manteniendo mucha cautela con Corey Wood y otros informadores, pero lo que sí es cierto es que hay demasiadas evidencias y testimonios que van encaminados en la misma dirección. Pero ya os digo, sigo sin darle ni quitarle credibilidad. Lo tengo ahí, en la nevera. Aunque lo que sí es cierto es que últimamente están ocurriendo determinados acontecimientos que poco a poco le están dando la razón. Luego ya se verá si todo es una maniobra de desinformación muy bien planeada o si realmente Corey Wood finalmente termina diciendo la verdad. En cuanto a las pruebas arqueológicas, los preadamitas tenían cuerpos gigantes, cráneos alargados y supuestamente un coeficiente intelectual muy alto en comparación con el de los humanos terrestres nativos. Si enlazamos estas informaciones con las traducciones literales del Antiguo Testamento de Mauro Biglino, podemos llegar a enlazar la versión de los preadamitas no teniendo que esforzarnos demasiado en conjugar a estos seres con los propios Elohim. Aunque según Corey Wood afirma que estos seres, los Elohim y los preadamitas, venían de diferente procedencia, no son la misma raza. Ha habido una asombrosa campaña de encubrimiento de innumerables hallazgos de esqueletos con cráneos alargados alrededor de todo el mundo. Claramente cualquier observador objetivo puede darse cuenta de que alguien no quiere que accedamos a esta información ni que conectemos las evidencias, pues exámenes de ADN ya han revelado que los cráneos alargados de Paracas, por ejemplo, pertenecen a una criatura muy distinta al Homo sapiens. Además, que no es posible alterar el cráneo de esa forma mediante la deformación craneana practicada por algunas culturas nativas alrededor del mundo. Es más, estas culturas nativas lo que pretendían era imitar a estos seres que consideraban dioses. Ya hemos dicho en otros vídeos que sí es posible deformar el cráneo mediante las tablillas que usaban en los niños cuando eran bebés,
Y según iban creciendo, pues les ponían esas tablillas para que su cráneo fuera adaptando esa forma alargada. Pero es del todo imposible que este procedimiento consiga aumentar la capacidad craneal. De hecho, hay cráneos que son muy grandes, tienen una capacidad craneal muy grande, procedentes supuestamente de estos seres, y otros con una capacidad más reducida del tipo humano, aunque sí con el cráneo deformado por estos métodos manuales. Pero, evidentemente, hay que hacer una clara diferenciación entre unos y otros. Los predamitas también usaron tecnología avanzada que les permitió establecer civilizaciones alrededor del mundo y crear distintas aristocracias basadas en líneas de parentesco. Como su población era muy pequeña al llegar a la Tierra, se involucraron en un extensivo programa de clonación. E incluso en los primeros años, su población estuvo formada básicamente por seres híbridos con ADN preadamita mezclado con el de otras culturas nativas de la Tierra. Por eso es que hay cráneos humanos alargados con características mesoamericanas, así como otros cráneos alargados con características mesoorientales en Egipto, y otros con ciertas características en Sudáfrica y otros lugares. Según revela Corywood, los preadamitas sabían de la existencia de otros grupos extraterrestres que trabajaban en la Tierra y fuera de ella, y aquí incluye a los Elohim, que la mayoría considera como un grupo benévolo. Yo, por lo menos por la parte que le toca a Yahvé, no lo considero tan benévolo. Pero bueno, es posible que el resto, eso es como nosotros, la humanidad, hay gente buena, hay gente mala, pues yo supongo que en estas razas ocurrirá lo mismo. Desde entonces, todos estos grupos han operado en secreto debido al supuesto tratado Muhammad del año 800 a.C., en el que se estableció que la presencia de civilizaciones extraterrestres más avanzadas era demasiado disruptiva para las culturas nativas. Según las fuentes de Good, la inundación que destruyó a la Atlántida, convirtiéndola en la Antártida después del cambio de polos de la Tierra, fue autorizada y permitida por los Elohim. Los preadamitas sabían que esto sucedería y pidieron clemencia antes del acontecimiento, pero les fue negada. La historia completa de este acontecimiento está preservada en el libro de Enoch, un testamento apócrifo que Jesús cita constantemente en el Nuevo Testamento, mostrando que sabía de su existencia. La civilización preadamita quedó casi extinta en la catástrofe, que tuvo lugar hace aproximadamente 12.500 años, pero su gente sobrevivió con la memoria intacta. Y aún están resentidos por el ataque de los Elohim en su contra. La película Noah, de Russell Crowe, alude muy bien a esta religión secreta recurrente de la élite global.